Pase con el acordeón en mano también. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Compramos un acordeón también aquí en la iglesia. No he querido orar, pero dije, ya va a llegar a la hora que vamos a orar y lo vamos a hacer tocar también. Así que los que tienen cualquier cosa escondida en su vida, recuerden, Dios la va a sacar. Pero hay que ser perseverante. Sí, gracias, mi hermano. Cortito, mi hermano, solamente una promesa que estoy cumpliendo. El día jueves fui a la revisión técnica, no tenía ninguna posibilidad de salir aprobado, tenía problemas con el auto y el mecánico no me resolvió el problema. Pero como estaba vencida, fui en el nombre del Señor y como 7 cuadras. Estuve 8 horas esperando y mientras tanto estuve esperando, le pedí al Señor de que pasara la revisión técnica. A pesar de todo, que pasara. Y eché mi fe al campo de batalla y clamé al Señor. Y ya de un momento empecé a dar gracias, diciéndole al Señor, gracias Señor porque voy a pasar la revisión técnica. Y resulta que dije, y además voy a dar gracias porque tú me la vas a hacer pasar. Y cuando vi que el problema, tuve 8 horas de batalla en mi mente, y cuando vi de que llegando ya a la revisión, rechazado, Abraham Gajardo, aprobado. ¡Aleluya! Y lo curioso es que según los gases, ahí la norma, ahí no paso en la norma, pero ahí me pusieron, tengo 3 meses para arreglar mi situación, pero que tengo el permiso para circular sin problema. Y por eso estoy muy agradecido con el Señor y cumplo la promesa al Señor de darle la gracia a Él porque Él me hizo pasar no sé cómo. Amén. Yo pensaba que iba a dar gracias por la casa que Dios le dio. Sí, hermano, quiero darle gracias al Señor, porque el Señor, después de un tiempo de espera, mucha paciencia, el Señor me proveyó de un hogar, ¿ya? Y miren, el tiempo que pasó, estuvimos orando mucho, le pedí al pastor la oración y todo, pero pasaron años, hermano, y el Señor me dio una señal, ¿ya? Cuando yo salí de San Bernardo, mi casa, que después vendí, porque una casa muy chiquitita, salimos de ahí y la enumeración que me dio cuando fuimos a rentar al lado de la casa del hermano Silva, era la suma de los números era 7. Después fuimos a rentar al otro lado, donde estamos viendo ahora, la suma de los números era 14. Entonces, el Señor me dijo, la suma de los números va a ser 21. Y yo porfiado seguí buscando hasta que encontré una casa de 21, pero no era lo que yo estaba pidiendo al Señor, una casita como de cartón y todo, y sumaba 21, y dije, Señor, pero no es lo que te estaba pidiendo. Y por ahí se me puso mi esposa, mi hija, qué sé yo, al final ya no compraba. Y fueron pasando los días y de repente ya estaba comprometido casi a comprar una casa, cuando mi hermana Rosita, ¿dónde está mi hermana Rosita? Me dice el hermano Rosita, no, si al lado venden una casa, está en mejor condición y todo. Y fuimos a verla, 3 dormitorios con piso flotante. Y
me enamoré al tiro de la casa, mi esposa, y bueno, ya la compramos. Entonces dije, ay, los números. Y veo, la suma de los números era 21. Y es 21. La casa es 62, 67. El número 62, 67, que da 21. Eso, hermano. Gracias. Le damos la gloria y le damos la honra. Vamos a orar por este acordeón, mi hermano, que se compró para la iglesia. No es de las mejores, pero creo que es China. Licencia alemana. Porque la alemana original costaba casi 2 millones de pesos. Ah, ya. Es con mezcla. Bueno, dejemos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y estamos agradecidos por lo que tú le has dado a mi hermano, porque tú cumples tu palabra. Quizás mi hermano se enamoró de la casa y no contó lo que tú le has dicho y lo hizo después y calzó justo. Es porque tú sabes las cosas. Te amamos y te bendecimos. Y te rogamos por este instrumento que hemos comprado aquí para el tabernáculo, Señor, que sea de una gran bendición, que sea de una gran ayuda para el coro, Padre, y bendice también las manos que lo tocan, Padre. Eres maravilloso y eres grande, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Te lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome el asiento, mi hermano. Este era el instrumento que a mí me sacaba de la montaña, porque yo vivía en una ladera y lo tocaban acá en el bajo, y cuando yo lo sentía, sentía las patitas que salían. Y a esa edad de 8 años, 9 años, 10 años, me arrancaba cuando la abuela se quedaba dormida y me iba a la fonda. Bueno, yo digo bailar, a chacotear nomás. Pero ahora la mujer que toque, hermano. Quédate aquí, que yo voy para Belén. El Señor me ha enviado allí y tengo que obedecer. Vives tú, mi buen Señor, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también yo iré. Vives tú, mi buen Señor, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también yo iré. Le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. Mi hermano, le van a entregar a ustedes el mensaje que había dejado para hoy día, dejando escapar la presión. Pásenlo, hermano. Los
nosotros estamos contentos y estamos agradecidos que Dios nos dé este material y que Dios sea supliendo cada necesidad, mi hermano. Cantamos una alabanza mientras mi hermano reparte este mensaje. Ese mismo se puede cantar Eliseo, quédate aquí. Ah, no lo saben. Quiero, antes de entrar a leerles, que le voy a rogar la oración por nuestro hermano Jorge Smith. Amén. Que Dios le guíe y le ayude. Amén. Él me ha comunicado que ya no estará más trabajando para grabación en la voz de Dios. Está independiente, ya no está predicando en el Tabernáculo Branham. Así que él está libre por muchos motivos y cosas que están sucediendo alrededor, y que Dios sea guiándole. Amén, Padre, amén. Sabemos que en toda familia siempre hay problemas. Así es. ¿Y qué familia no tiene problemas? Ahora, Dios es el único que puede arreglar la familia. Así que no piense que hay una familia perfecta. Dios nos va a llevar a una familia perfecta. Pero Dios es grande. Dios es real y Dios es verdadero. Aquí en este mensaje, que yo solo había dejado para este día porque estaba invitado, o sea, no invitado, sino que correspondía tener reunión de ministros en Nacimiento, y debido a que el hermano Jerry lo veíamos mal, hablé con nuestro hermano Mario Roser, que iba a estar esperando hasta última hora,
Y él me ya pidió que le predicara un mensaje a los pastores. Y bueno, yo saqué un folleto de todas las citas del profeta, más o menos 540 citas. Eran 440 en general, y de ahí yo le agregué un resto más. Entonces, no alcanzamos a ir, y el hermano me dijo, ojalá que se pueda venir por hoy día en la noche, que ando con el cuerpo todo cortado, prefiero una camita y a dormir. Cuando uno ya está con el cuerpo cortado, uno que quiere una camita, ¿no? Así que Dios ayuda a todos los hermanos ministros que están ahí en ese lugar de nacimiento, y ayude también a un hermano misionero de este lugar de Haití que también anda, no sé el nombre, usted lo sabe. Misionero o apóstol es lo mismo. Amén. Así que nosotros tenemos la palabra más acostumbrada a misionero, pero el profeta dice que el misionero es el ministerio más grande que Dios ha dado dentro de los cinco ministerios, que es el apóstol, ¿no? Así que Dios nos ayude, porque es un apóstol, es uno que trabaja en el campo, puede trabajar con un hermano, lo establece en la palabra, lo lleva a la palabra y lo saca adelante, y luego ese sigue trabajando, y en un lapso de 2, 3, 4 años ya ese apóstol puede tener un lugar, hermano, comprar el lugar, va haciendo un trabajo completo. Amén. No es lo mismo que el evangelista, no es lo mismo que el maestro, no es lo mismo que el pastor. Dios va obrando, Dios va trabajando. El apóstol tiene la obligación de establecer la palabra en la persona, tiene que tener la paciencia para esperar que Dios haga la obra, porque él no puede hacer nada, es Dios quien hace la obra. Amén. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Yo no puedo desear que usted cambie, mi hermano, ¿cómo desearía que yo cambiara? Pero tengo que esperar que Dios haga la obra. Dios, a mí y a usted, tenemos que siempre estar mirándonos. Si un hermano tiene fallas, tiene errores, la oración nuestra es que Dios lo cambie. No hay nadie que lo pueda cambiar, es Dios que lo va a cambiar. Pero nosotros los humanos carnales nos falta a veces la paciencia para saber esperar que Dios haga una obra. Entonces ojalá Dios le ayude, mi hermano. Aquí en este mensaje, en el párrafo 36, dice: primero, primero quiero leer del libro de Proverbios, que creo que abrí aquí esta mañana cuando estaba buscando algo. Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y luego en Isaías 32:2, yo quiero leer esto, 31:1-2. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este pudiera parecer un texto muy raro, ¿de dónde sacar esta conclusión? Pero yo quiero tomar el tema de esta mañana de dejando escapar la presión. Parece muy apropiado en este día, y yo me quedé despierto muy tarde anoche y comí alrededor, y entre las 12 y la 1 yo estaba tratando de pensar, ahora bien, ¿a dónde voy a ir en la mañana?
Y ellos me dijeron, allá esa pequeña iglesia de Dios que tú pensaste que era tan bonita, allá en la calle o avenida 44, cual sea. Y dije, oh, yo recuerdo esa, y pensé, ¿qué diré? Yo dije, bueno, ahora recuerdo la última vez, allí, simplemente me sentí tan en casa, tan relajado, y pensé, ese sería un buen texto, solo dejar escapar la presión. Y esa es una cosa buena sobre la cual hablar de esta iglesia en la mañana. Y miren, yo anoté algunas notitas aquí de lo que yo pudiera comentar durante unos minutos. Y estamos viviendo en un día de mucha presión en todas partes. Todos están tensos, corriendo por la calle en un automóvil deportivo, y ellos no pueden esperar el semáforo. Y ustedes saben, y lo atropellan a uno. Ellos no están yendo a ninguna parte, en lo absoluto no están. Ellos simplemente están corriendo a toda velocidad, pero solo corriendo hacia la eternidad a toda velocidad, hasta donde yo sé. Y ellos, y uno tiene que mirar en esta dirección y en esa dirección, y luego es, yo dije, hay solo dos clases de gente que viven aquí, y esos son los vivos. La palabra quick quiere decir tanto vivos como rápidos, traductor, y los muertos, y los que son y los que no son rápidos mueren rápidamente. Y yo, qué cosa, es peligroso mantenerse seguro en estos días. Solo es apresuramiento, corriendo a toda velocidad. Genio, oh, qué cosa, una pobre damita ayer, yo, el hermano William, supongo, no se estaba fijando, pero íbamos dando la vuelta y habíamos ido a ver a su hijo, y él no estaba en casa, y estábamos dando vuelta, y una damita tenemos que considerarla. Ella cometió como un errorcito, y pues cualquiera debiera haber sido lo suficiente caballero como para decir, está bien, señora, continúe, está bien. Pero resulta que ella dio la vuelta hacia la izquierda, la vuelta enfrente de un hombre, y oh, qué cosa, su rostro se puso tan enrojecido, y él tenía la ventana para abajo y solo diciéndole todo. Por supuesto, la damita solo estaba acomodándose el cabello, y continuó ella, ven, y él se detuvo allí mismo en la calle, casi nos estaba deteniendo a todos, ven ustedes, solo para poder darle una regañada. ¿Cuántos conductores se paran y hablan y dicen cosas? Sí, Señor. Amén. Pero resulta que ella dio la vuelta hacia la izquierda, la vuelta enfrente de un hombre. Oh, qué cosa, su rostro se puso tan enrojecido, y él tenía la ventana para abajo y solo diciendo de todo. Por supuesto, la damita solo estaba acomodándose el cabello y continuó. Y él se detuvo allí mismo en la calle y casi no estaba deteniendo a todos, ven ustedes, solo para poder darle una regañada. Oh, es un tiempo terrible. ¿No lo es? ¿A dónde vamos? ¿Para qué tanta prisa? Solíamos manejar un caballo viejo y dar la vuelta, tomar nuestro tiempo. Vivíamos mucho más tiempo y somos el mismo tipo de persona. Y ahí estamos, o todo fumando un cigarrillo, solo fumándoselo. Allá en Tucson, la semana pasada me fijé en unos niños allí parados. Una niñita, una pequeña lindura, tenía como 10 años, y ella, sus pequeñas mejillas estaban todas hundidas, y su cabellito negro, una criaturita encantadora. Y estaba allí parada, fumándose un cigarrillo antes de entrar. Miren, esa niña probablemente tenía tuberculosis, quizás solo, o una neurótica, miren, tal vez
la razón que ella fumaba, su madre fumaba antes que ella. Yo estuve en la Feria Mundial este año y supongo que muchos de ustedes estuvieron, y yo disfruté una cosa, esa fue la sala médica, y cuando ellos estaban allí demostrando lo que causa el fumar, tenían a este Jules Brine, artista de cine, y si ustedes estuvieron allí, se fijaron en eso, y ellos cogieron un cigarrillo y lo pusieron en una cosa y le sacaron el humo y lo untaron sobre un pedazo de mármol blanco y limpiaron esa nicotina con un pedazo de algodón y la pusieron en la espalda de una rata. Y en 7 días había tanto cáncer que la rata ni siquiera podía caminar de la nicotina de un cigarrillo. ¿Hay alguien aquí que fuma? No me diga nada, pero vaya pensando. Amén. Mira, hermano Flores, mira lo que estaba diciendo. Sí, puede haber humo. Amén. Luego el doctor dijo, ustedes han oído la gente decir, y él lo volteó y lo puso bajo un tubo y permitió que este humo fuera empujado hacia arriba por medio de algún tipo de químico y había una raya blanca. Él dijo, allí está el cáncer. Luego él dijo, ustedes han oído a la gente decir, yo no lo inhalo. Así que él se lo puso en su boca de esta manera, lo aspiró y luego puso su boca sobre este tubo y lo sopló y casi no había nada de eso en lo absoluto. Él dijo, ¿en dónde está el cáncer? En mi boca. Yo me lo tragué por mi garganta, lo recoge mi garganta y se va al estómago. Y luego, eso fue lo mejor del mundo, recuerden. Y luego él continuó y dijo, la gente dice, utilicen una punta de filtro. ¿Ustedes han oído eso? El filtro de un hombre que fuma. O algún tipo de eslogan. Si un hombre piensa en lo absoluto, él no fumaría en lo absoluto. Ajá. No es un hombre que piensa, es el hombre que no piensa el que se fumaría uno. Pero él extrajo este tabaco. Él dijo, miren, ¿ven ustedes? Lo único que es que el público no es lo suficientemente inteligente como para captar esto. Y sin embargo, se supone que debemos ser gente inteligente. Dijo, si uno no obtiene humo, uno no obtiene resultado. Y cuando uno obtiene humo, uno tiene que tener alquitrán para obtener humo. Y el alquitrán es donde está el cáncer. Se requiere el alquitrán para hacer humo. Y dijo, lo único es fumárselos con esas puntas, con ellos. Uno se fuma como 3 para obtener la satisfacción de uno. La próxima vez uno obtiene la misma cantidad de uno exactamente, ven. Y el público americano quiere un conejo sacado de un sombrero. Ellos lo obtuvieron, eso es correcto, allí lo tienen, ven. Y luego cuando sacaron esa rata, ellos habían estado sacando una cada 7 días. Fue la escena más horrible que alguna vez haya visto. Allí estaba un hombre muy grande sentado a mi lado, dijo, y el sudor rodándole. Él dijo, muy sorprendente. Yo dije, ¿fuma usted? Él dijo, sí, ahí lo tienen. Pero sin embargo, continúan haciéndolo. ¿Por qué? Estamos tratando de hallar algo que nos aquiete, algún anestésico. Parece como que el mundo está en una velocidad suicida y no sé cuál es su objetivo. Pero sí hay un anestésico cristiano. Existe el opio que proviene del lirio. Y la iglesia cristiana tiene un opio. Y es el lirio del valle. Ajá. Calma todos los dolores. Y todo termina entonces cuando uno obtiene este opio cristiano
este nuevo vino que ellos tuvieron en el día de Pentecostés. Ven, calma el dolor. Ahora venía con mi hija, mi consuegra, mi esposa, y un varón se paró ahí en el auto y venía fumando esta marihuana y también estaba dándole al hijo. Y a toda velocidad corriendo. ¿Ves? ¿Es lo que dice aquí? Este mundo está loco. Amén. Ahora lo vimos en la carretera. Amén. La gente está arrogante y están haciendo las cosas que no deben hacer. En vez de tratar de deshacerse de la causa, ellos solo están aplicando otra causa en eso. Uno no puede hallar la cura hasta que uno se deshaga de la causa. El hombre está tratando de hallar algo para satisfacer y tiene sed. Y Dios lo hizo para que tuviera sed. Puede ser fue tomado de esa manera, pero Dios lo formó de esa manera para que él tuviera sed de él. Pero él trata de satisfacerlo y de hacer callar este llamado santo en él con las cosas del mundo. Y nosotros no tenemos derecho alguno para hacer eso. Miren, pero la gente actúa mal constantemente. En vez de llegar al extremo de deshacerse de la causa, tratamos de apagarlo con anestésico, licor y fumar, y añadiéndole más a ello, amontonando todo el tiempo, empeorándolo. Y todo esto acumula presión, solo se empeora todo el tiempo. No hace mucho, ustedes, todos, ustedes quizás saben que yo practico mucho el tiro al blanco y la cacería. Eso es lo que yo tengo como pasatiempo. Un hermano había enviado a la compañía Winterberry, y había tomado un modelo 70 Winchester, como algunos de mis compañeros de cacería aquí sabrían, y se los amplió el diámetro para convertirlo en un Magnum 257 Al Wilson, y le dio a Billy Paul ese rifle, y él es zurdo y tenía un cerrojo, y él simplemente me lo dio a mí. Otro hombre entonces dijo: usted no tiene un Westbury, así que yo me ampliaré el diámetro para usted. Y al ampliar el diámetro, ellos no quisieron admitirlo, pero no le ampliaron el diámetro correctamente, y lo que ellos hicieron allá, ustedes se cargan. Ustedes que cargan las balas manualmente saben, detrás del anillo estaba acumulándose presión, y cuando disparé unas cuantas tiras de bala en eso, me fijé que el detonador estaba jalado hacia atrás y había presión. Bueno, yo sabía que la bala había salido cargada bajo la carga máxima, así que no podía haber estado recibiendo presión de eso, pero no había sido ampliado correctamente. Y la próxima bala que fue disparada, si no hubiera sido por Dios, yo hubiera perdido mi vida. Simplemente todo el rifle explotó y aventó los árboles a mi alrededor de esa manera, tan alto como este edificio, aventó una flama roja, y el cañón del rifle fue lanzado hasta la línea de 50 yardas, 45,5 metros, en el campo de tiro, y el cerrojo pasó por encima de mi cabeza hacia atrás en esta dirección. La mira telescópica explotó así de cerca a mis ojos, y yo me quedé sin nada en mi mano, solo explotó. La sangre saliendo a borbotones por todas partes de mi alrededor, y nosotros estábamos muy lejos de un doctor. Y ellos me vieron, y yo no podía hablar ni nada, y yo solo estaba deteniéndome la sangre de esta manera. Me la quité de allí y simplemente salpicó un hermano para allí y me volví a poner la mano. Yo dije: Señor Jesús, en mi corazón tú eres mi sanador. Amén.
bajé mi mano y se había detenido. Amén. Amén. Así que, ¿cuál fue el problema? El rifle estaba tratando de disparar una bala que realmente no había sido hecho para ese rifle. Si el rifle hubiera sido fabricado desde el principio como un Walt Perry Magnum, no hubiera explotado, pero era tratar de poner una bala en un rifle de Winchester y no funcionará. Y ustedes ven cicatrices aquí arriba de mis ojos y 15 pedazos se me metieron debajo del ojo. Cuando el doctor me examinó mi ojo, él escribió a mi amigo el doctor, él dijo: lo único que yo sé es que Dios estaba sentado en esa banca con su siervo. Amén, Rey. Amén, amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Ese hombre que estaba con él, allá en él, haciendo decisiones, solo hubieran hallado de la cintura para abajo, dijo. Dios estuvo con él. Aleluya. Ve que Dios siempre nos cuida. Amén, amén. Y él dijo, el disparo, las piezas del detonador pusieron 15 pedazos directamente detrás del globo del ojo, abajito del ojo. Nunca me molestó ni un poquito. Dos o tres días después, el rostro que se miraba como una hamburguesa, ya estaba todo seco y había desaparecido. Amén, amén, amén. ¿Pero qué fue? Fue por causa de una bala en un rifle para el cual no había sido hecha. Había acumulado presión. Miren, si el rifle hubiera sido hecho y este comportamiento en el cual entró la bala del cargador del cañón, la cámara, si esa cámara hubiera sido hecha correctamente, hubiera soportado la presión. Y la presión sale por esta dirección. Pero en vez de eso estaba suelta. Y esa presión, la bala, siendo más débil que el cañón, por supuesto, explotó en esta dirección y explotó el rifle hacia atrás en esta dirección. El cañón no se dañó, solo lo explotó, por supuesto, completamente destrozó todo a su alrededor. Yo no podía ser usado, pero el casquillo todavía está pegado en el cañón. ¿Ven? No era, miren. Si hubiera sido una bala sobrecargada, hubiera explotado el cañón. Pero ven ustedes, aquí adentro, la parte más gruesa del rifle explotó hacia atrás, en esta dirección, y arrojó la llave. Miren, si hubiera sido hecho en un Walt Perry Magnum, nunca hubiera explotado. Estaban tratando de poner algo en algo que no le pertenecía allí. Aquí entra la tapa para usted y para mí. De esa manera es una experiencia cristiana. Cuando la gente está tratando de poner una confesión fría y formal en una iglesia, amén, pentecostal, poderosa, o una experiencia ameno que esa persona sea edificada desde abajo hacia arriba, edificada, nacida de nuevo, regenerada. Los imitadores de hoy en día andan tratando de imitar el hablar en lenguas, tratando de imitar esto, imitar eso, los dones, si ellos no han nacido de nuevo. Esos dones lo van a sacar fuera. Porque en los apuntes que tomé yo, y si Dios le da a usted un don, lo va a llevar a la palabra. Pero cuando usted habla algo y está fuera de la palabra, eso tiene que parar inmediatamente. Porque el nacer de nuevo, y quiero que me entiendan todo, el nacer de nuevo significa que Dios toma el control de este cuerpo. Y cuando tú no has nacido de nuevo, puede hacer cualquier cosa con este cuerpo. Amén. Y puede estar sentado aquí y creyendo que Dios está haciendo algo, pero en cualquier momento el diablo hace lo que quiere contigo. Amén. Es porque adentro él no ha tomado el control. Amén.
Pero dices tú, pero hermano Flores, ¿cómo puede hablar de esas cosas si yo fui bautizado? No, mi hermano, no tiene nada que ver el bautismo. En el bautismo tú hiciste una confesión de fe delante de todo. Pero estas aguas no te quitan la inmundicia de la carne. Por eso es que es importantísimo, mi hermano, que todos los jóvenes y los viejos entiendan que si usted no ha nacido de nuevo, nunca usted va a poder cambiar. La única manera de cambiar es que primero hay que nacer de nuevo. La única manera que usted pueda dejar sus mañas es que nazca. No escuché mucho amén. 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 La única manera que usted no mienta más es que nazca. Amén. La única manera que usted se congregue fielmente es que nazca. Porque si no va a entrar y salir y va a hacer lo que usted quiere. Pero el que nace siente ese calón. Ese no le importa que haya un hermano, pero él viene. No le importa que hayan 100, él viene. Él no viene por los 100 ni viene por uno, él viene porque ama al Señor. El otro, cuando ve 5 hermanos, se siente amargado. No tiene problema, el creyente viene. Y si Dios lo ha llamado a predicar, él predica a 5 o a 1000, igual como predicarle a uno. No hay diferencia. Porque todo es la obra del Espíritu Santo. Por eso que mucha gente se achuncha y ven un hermano, ¡ay, qué bien puede ser hermano! Es que no hay llamamiento. No hay nacimiento. Amén. Y si ellos han nacido de nuevo, miren lo que dice ahora. No pueden imitar. Porque ellos fueron edificados para estas cosas. Ellos nacen, son regenerados, moldeados de nuevo. Amén. No solo algo que han sido remendados y saludados de mano y tienen emoción y danzaron alrededor del altar un par de veces y dicen, yo lo recibí. Es algo que ha sido moldeado de nuevo y regenerado y lleguen a ser una nueva criatura. Entonces pueden soportar la presión de la persecución y las cosas que le siguen a la vida espiritual. Ustedes tienen que ser hechos y edificados para soportar la presión. Amén. Y solo una cosa lo puede hacer. Eso es cuando usted entra en casa moldeadora de Dios, mi hermano. Y son derribados y son edificados de nuevo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Parece esto una novedad, pero esa es la verdad, mi hermano. Lo demás es puro imitar, manufacturarnos. Usted puede correr aquí, mi hermano, saltar, gritar y no haber pasado nada. Nada más que emoción, contentamiento, gozo, alegría, pero todavía no, Dios no ha hecho nada de él. Amén. Gloria a Dios. Por eso que su siervo dijo, cuando algo se mueve en su cuerpo, vigile qué espíritu se está moviendo. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra. Amén. Yo fui al hospital no hace mucho y yo iba a orar por una señora. Y allí estaba otra señora recostada al lado de ella y la vi toda nerviosa
y yo estaba empezando a hablar sobre la oración y yo dije, bueno, inclinemos nuestros rostros para orar, dije yo. Ella dijo, espere un momento, recorra esa cortina. Yo dije, sí señora, yo solo iba a orar. Y ella dijo, recorra esa cortina. Yo dije, sí señora, ¿no es usted una creyente? Ella dijo, somos metodistas. Yo dije, bueno, eso ciertamente expresa lo que yo pregunté, ven, sí, ven. Yo nunca le pregunté a qué iglesia ella pertenecía. Yo le pregunté si ella era una creyente. Ven, todas estas logias nos confunden todos. Uno no puede unirse a la iglesia, no hay tal cosa. Uno no puede unirse a una logia. Uno no puede unirse a la logia metodista, o la logia bautista, la logia presbiteriana, o la logia pentecostal. Pero uno no puede unirse a la iglesia. Uno tiene que nacer. ¿Cuánto lo creen? El que nace es parte de la familia. Y no hay que decirle que recoja el papel que está botado. Él lo recoge. ¿Ve? Uno tiene que nacer. Esa es la razón que tenemos tantas explosiones. ¿Ven? La presión se acumula y allí lo tienen, dicen, bueno, yo pertenezco a esta, pero eso no significa. Uno tiene que subir desde abajo hacia arriba para soportar la presión de este día. Amén. Cuando Dios pone su gran carga del Espíritu Santo allá adentro, es mejor que uno sepa lo que está haciendo. Es mejor que esté preparado para ello. Miren, si uno más o menos amplía el diámetro de algo y dice, yo esperé toda la noche para recibir un don, es mejor que tenga cuidado. Eso pudiera explotar. Amén. ¿Ven? Saldría el tiro por la culata. Porque si no hay un nacimiento y estás queriendo tener un don, estás colocándose fuera del carro, hermano. Amén. ¿Qué verso iba, mi hermano? Ya. Y yendo a un hospital pensé, yo venía una noche y yo fui enviado, fue el hermano Neville, una llamada del pastor, y yo me encargué de ella. Pero cuando yo venía de Louisville y se dijo que la señora estaba muy grave, y yo fui al hospital allá en Jeffersonville, y allí estaba una señora, y ellos me dijeron, vaya al carro 322. La señora estaba allí. Yo entré, dije, hay una sala con cuatro camas. Dije, ¿está una señora fulana de tal aquí? No, señor, ella no está aquí. Yo dije, yo probablemente me equivoqué, discúlpeme. Y yo me volví a salir, y la enfermera venía por el pasillo, y ella como que tenía prisa. Yo dije, señora, ¿me pudiera decir si una cierta señora está aquí en esta sala o dónde está? Y ella dijo, no tengo tiempo para cosas como esa, y que uno no puede ver que yo tengo prisa. Yo dije, perdóneme. Me acerqué al escritorio y la señora estaba sentada allí en el escritorio, una enfermera, y yo dije, ella estaba escribiendo algo. Yo seguí esperando, ella me miró, solo siguió escribiendo. Bueno, esperé unos minutos, yo dije, buenas noches. Ella nunca dijo nada. Yo pensé, bueno, ¿me pudiera decir en dónde se encuentra una cierta señora? Yo soy un ministro, yo fui enviado aquí a un cierto lugar, al cuarto 322, me dijeron. Y ella dijo, bueno, entonces, vaya al cuarto 322. Yo dije, señora, yo ya estuve en el cuarto 322. Ella dijo, ¿para qué me pregunta entonces? Vaya al escritorio en el piso de abajo. Yo dije, bueno, gracias. Me fui al piso de abajo y yo llegué allí. Yo le pregunté a la enfermera de ese piso. Ella no sabía nada al respecto. Y allí venía caminando un doctorcito con su estetoscopio.
en su mano, dándole vuelta y vuelta, así un poco. Yo nunca he visto un hombre tan gordo. Él estaba honestamente, yo creo que él estaba más ancho de lo que él estaba de largo. E iba caminando. Oh, que lo que él era de alto, mejor dicho. Así que iba caminando, dando vueltas, este telescopio en sus manos. Yo dije, disculpe, doctor, ¿me puede decir en dónde? Él dijo, sí, está en la parte de atrás, en esa sección. Dijo, gracias, señor. Y yo me fui al otro lado. Yo pensé, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Y él fue allá, se sentó detrás del escritorio y yo no vi a nadie más. Yo pensé que sería mejor que me acercara y le preguntara otra vez. Le dije, disculpe, señor. Él seguía mirando estas cosas, ustedes saben. Yo dije, quiero saber en dónde el cuarto. Dijo, está allá atrás, en esta dirección. Yo dije, el cuarto 222 no puede hallar en qué dirección. Él dijo, solo vaya en esa dirección y usted la encontrará. ¿Qué es eso? Presión, ¿ven? Presión acumulada. Él pudiera haber venido de una cirugía. Él pudiera haber pensado que él tenía, que yo no debería estarle preguntando eso. Era fuera de la hora de visita, ciertamente. Luego él pensó, solo es un predicador, despídelo, ¿ven? El mundo solo está puesto bajo presión. Va a explotar uno de estos días. El mundo está lleno de presión y los doctores no saben qué hacer sobre eso. Los psiquiatras tienen psiquiatras atendiéndolo. Eso es correcto. Ellos no tienen la respuesta, pero Dios sí. Dios tiene la respuesta para todo esto. ¿Cuántos están contentos? En el Antiguo Testamento, cuando un hombre había hecho algo mal, miren, era diente por diente y ojo por ojo. Y si este hombre hacía algo mal, él tenía un lugar de escape. Yo creo que Josué había edificado casa de refugio. Y si el hombre había hecho algo mal y estaba expuesto a ser matado, pero tenían un lugar de refugio al cual este hombre podía correr, a esta ciudad de refugio. Y él estaba a salvo si sus perseguidores no lo alcanzaban hasta que él llegara allí, él. Pero si los perseguidores lo alcanzaban, ellos lo mataban en el camino. Pero si él llegaba allí, y si él había cometido este crimen no voluntariamente, y podía abogar en su caso y mostrar que él lamentaba que él hizo eso, luego él podía ser aceptado en esta ciudad de refugio. Y los perseguidores no podían entrar en la ciudad, no. Él estaba a salvo. ¿Qué seguridad debió haber sido? El saber que uno no hizo algo que estaba mal. Y uno sabe que estaba mal. Pero hay un lugar en donde uno ya no tiene que preocuparse. Entra en este lugar y está a salvo. Amén. Miren, si el hombre lo hizo voluntariamente, bueno, entonces él no podía entrar. Si él había cometido voluntariamente un asesinato, su juicio era juzgado en la puerta, y eso es. Pero el hombre que quería y no estaba hecho y no lo había hecho voluntariamente, como el tipo que he dado de ellos, si un hombre ha hecho mal y realmente quiere, él lamenta haber pecado. Hay un lugar de refugio. Pero si él realmente no le importa, entonces no hay lugar para él, porque él no lo aceptará. Él sí lo hizo intencionalmente y él quiso hacerlo. No había oportunidad alguna para ello. Y es lo mismo como lo es hoy. Y luego la cosa fue, si él había hecho mal, él debía querer un lugar de refugio. Él debe querer estar allí. Y ese es un tipo de la iglesia hoy en día y de la gente. Un hombre tiene que querer un lugar de refugio. Ustedes tienen que sentir su necesidad de ello. Pero si ustedes piensan
que quieren pelear sus propias batallas, sigan adelante. Ven, pero si de seguro serán alcanzados por sus perseguidores. Pero un día eso lo encontrará a ustedes. Pero si usted quiere un lugar, y luego cuando el hombre quiere el lugar y halló un lugar, él debe estar dispuesto a permanecer allí. Uno ya no sale de allí. Uno permanece allí. Entonces está salvo mientras esté allí. Amén. Oh, qué alivio. Debió haber sido de hallar un lugar. Tan pronto como uno entra por las puertas y las puertas se cierran tras uno, yo estaría satisfecho. Sí, Señor. Amén. Él debe querer permanecer allí sin quejarse. Andar por ahí y decir, oh, ¿para qué entré aquí? Miren, y así es como la gente lo hace hoy día. Ellos dicen que quieren ser libres de los afanes del mundo y luego entran entre los creyentes y luego dicen, miren, si voy a tener que renunciar a esto, si voy a tener que hacer esto, si voy a tener que pagar diezmo, si voy a tener que hacer esto y estas otras cosas, cuando, oh, qué cosa, qué. Luego este hombre quejándose era sacado de allí otra vez para arreglárselas por sí mismo. Pero si él debe estar satisfecho y no quejarse. Amén. Ahora, si Dios le ha dado este lugar a usted para congregarse, usted debe encontrarse satisfecho y no quejarse. No vaya de casa en casa quejándose, que significa que usted no está satisfecho. Es mejor que se vaya y pelee su propia batalla. Amén. Oh, cómo me encanta decir esto. Yo nunca he querido volver a salir. Oh, es el cielo para mí sentarme en lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque sentarnos aquí esta tarde en lugares celestiales es sentar su alma. Es la posición de su alma. No es la persona, es su alma. Amén. Oh, es el cielo para mí, es sentarme en lugares celestiales en Cristo Jesús con hombres y mujeres que han huido por su vida de las cosas del mundo y han saciado sus almas en un puerto de descanso. Oh, qué compañerismo. Oh, qué gozo divino. Apoyándome en su brazo eterno, toda presión ha desaparecido. No temeroso de nada, amén. Porque estoy a salvo en Cristo. Torre fuerte es Él. A Él correrá el justo y será levantado. Él es un peñasco en tierra calurosa y un refugio contra la tormenta. Qué lugar en el cual estar. Yo no veo nada de que quejarme. La única queja que tengo, ¿por qué no lo hice mucho antes que cuando lo hice? Amén. Espere hasta que yo tenga como 19 o 20 años. Yo debía. Amén. Un hombre me encontró el otro día, un joven. Yo estaba hablando de esta deshonra de estas mujeres allá en la calle con esta ropa que parece nombre, y yo lo estaba trayendo bastante duro. Un joven me encontró al salir por la puerta, él dijo, un momento, y haciendo aquí este baile, ustedes saben, bailando el twist,
dice que baile con un enérgico giro de cadera y los pies de balance de derecha a izquierda, torciendo las piernas y todo. Yo dije, es demencia. Y yo dije, el verdadero cristiano, si eso está en su corazón, y ellos reclaman ser un cristiano, sus frutos muestran lo que son. Amén. Eso muestra un vacío, porque cualquier hombre o mujer que trata de satisfacerse con las cosas del mundo, con la carroña del mundo, están tratando de satisfacerse. Cuando Sion está lleno de belleza y poder, satisfacerse para dejar escapar la presión. ¿Por qué cambiarían el alimento de ángel por los ajos de Egipto como quería Israel? Oh, hay un lugar que dejar escapar la presión. Entre en él usted y estarán a salvo cuando entren allí. Qué cosa tan maravilloso es saberlo muy bien sin quejarse. ¿Están contentos, mi hermano? Aunque estemos cansados esta noche, estás contento que estamos en un lugar aquí en la tierra que Dios nos destinó. Amén. Aquí está mi hermano Andrés Fernández. Dios le dio un lugar allá en la calle Lautaro, en Padero 40. Y él debe estar contento por el lugar que Dios le dio. Todos nosotros debemos estar contentos donde Dios nos llevó. Y usted debe decirle al Señor, Señor, si tú me trajiste y este es el lugar de descanso, saca lo malo de mí entonces. Amén. Porque Dios es poderoso. Mira, Señor, yo veo al predicador medio chueco, cámbialo, Señor. Y Dios lo puede cambiar. ¿O no lo cree, mi hermano? La oración suya vale. Yo digo, mira, mi hermano que anda chueco hablando tontera, y Dios lo puede cambiar. Yo estoy orando por usted y usted está orando por mí. Pero no hablándole al hermano que está chueco. Cuando usted le habla al hermano, usted está ya de otro demonio. Eso es quejarse. Amén. Que Dios nos ayude. Si Dios llevó a mi hermana Soto ahí a, con mi hermano Pino ahí a Yoyeo, bueno, no se queje, por hermano. Aguántese, cabrón. Amén. Porque Dios lo lleva a un lugar, tenemos que aguantar. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Que Dios nos dé gracia, mi hermano. Amén. Sin quejarse. Amén. Este joven me dijo a mí, él dijo, mire, señor Branham, dijo, usted es un hombre de 50 años, dijo, usted no admira la belleza de las mujeres mientras las ve caminar. Yo dije, dijo, si usted tuviera mi edad, y él tenía como 25, él dijo, si usted tuviera mi edad, usted lo vería diferente. Amén. Yo dije, Señor, yo estaba predicando este mismo evangelio años más joven que lo que usted es ahora. Yo simplemente encontré algo que satisfazo, algo que es real, algo que no ve nada de todo lo demás. Estoy dentro de una torre. Yo ni quisiera, tengo el deseo de mirar hacia afuera. Aquel que poniendo sus manos en el arado, ¡aleluya!, y aún se da la vuelta para mirar hacia atrás, ¡amén!, no es digno de arar. Amén. Qué lugar al cual llegar. Sí, afuera uno muere, adentro uno está salvo. Solo entro y dejo escapar la presión. Esa es la cosa que uno tiene que hacer. Y Cristo en nuestra torre. Sí, es el lugar de seguridad provisto por Dios. Josué edificó estas casas y esa ciudad de refugio. Y Dios no edificó una ciudad de refugio.
Esa es en su Hijo, Cristo Jesús. Torre fuerte. Es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Muchos años atrás yo prediqué, no recuerdo cuántos años, que habían tres casas de refugio antes de entrar al Jordán, y pasado el Jordán habían tres casas, eran seis, y la otra casa, ¿quién es? Cristo. Amén. Así que démosle gloria, démosle la honra. Amén. Amén. Iba aquí, ¿en qué verso? 100, no veo el 100. Ah, este lado está, perdón. 100. 99. Estoy dentro de una torre. Yo ni siquiera tengo el deseo de mirar hacia afuera. Aquel que poniendo sus manos en el arado y aún se da la vuelta para mirar hacia atrás, no es digno de arar. ¿Qué lugar al cual llegar? Sí, afuera uno muere, adentro uno está salvo. Vieron el martes pasado, mataron a un joven aquí en la calle Fanalosa. 4 años que lo tenían sentenciado. Y él pensó que ya se habían olvidado de él. Salió a comprar, lo encontraron, pum, pum. Después. Aquí detrás. El enemigo cobra venganza. Pero si tú entras en Cristo. Hermano, sí, ni por más que nos amenacen, amén. Es Dios que nos cuida. Amén. Amén. Solo entro y dejo escapar la presión. Esa es la cosa que uno tiene que hacer. Y Cristo es nuestra torre. Sí, el lugar de seguridad provisto por Dios. Josué edificó esas casas y esa ciudad de refugio. Y Dios nos edificó una ciudad de refugio. Esa es en su Hijo, Cristo Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ahora ustedes dicen, ¿qué si uno se enferma allá adentro? Él llevó nuestras enfermedades en esta torre en la cual estamos. Él llevó nuestra enfermedad en su cuerpo. Nosotros tenemos, bueno, ustedes dicen, ¿qué si uno se cansa cuando uno está allí? Cuando con todo lo afán y cosas, echen su ansiedad sobre él. Está escrito en toda pared, por todas partes, en cada puerta. Echen su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Confíen en su palabra prometida. Sus palabras están escritas en nuestro corazón. Nuestros corazones son las tablas de su palabra, como Marta y María y todo demás. Ven, aún la misma muerte no lo preocupa a uno aquí adentro cuando uno está en el Señor, porque Él resucitó de los muertos. No tenemos que preocuparnos acerca de eso. La muerte viene como la hermanita de la cual estamos hablando allí. Si es tiempo de partir, partamos. Eso es correcto. ¿Qué hace uno? Cambiamos este cuerpo viejo y vil que tenemos por un cuerpo inmortal. Hecho semejanza a su propio cuerpo glorioso. ¿Quién no cambiaría este lazareto por algo así? Dígame de alguien que no lo haría. Una persona anciana, una persona joven, no importa si San Solo tuviera 15 años o 12 o lo que sea, la muerte está a su puerta. Uno sabe en qué tiempo ese corazón humano que late de esa manera tiene que parar algún día, y pudiera parar cuando uno tiene 10 años, 12 años. Así sucede para miles cada día. Pero aquí adentro, en este cuerpo que vamos a cambiar, la sangre lo hace pulsar, el Espíritu Santo lo hace pulsar, y no puede morir. Es inmortal, eterno, y no puede morir. ¡Qué promesa!
Amén. Si aún la muerte se detiene. Amén. Por eso el profeta dice: riegue la promesa. Y cuando usted mantiene viva la promesa, no importa cuánto el diablo le haga, manténgala viva. Riéguela, sí, Señor, creo. Este diablo va a salir de mí. Amén. Es imposible que me deje así. Usted se va caminando, va hablando, va sentando, va en la micro, va orando, va clamando. Y que usted se mantiene. Y Dios va a hacer la obra. Amén. Quizás yo cuántas veces mi hermano, se me olvida el nombre, hermano, con usted que yo me deseo a veces. Ah, perdón, Cristian, estoy medio sordo. Amén. Y le decía yo, ¿cuándo dejaste de fumar la última vez? Porque él era bueno para fumar. Amén. Pero tiene que haber una última vez. Amén. Porque puede que usted tenga un vicio. Gracias, Rey. Puede que tenga el vicio cuando vamos a ponernos aquí en el tapete. Puede que tenga el vicio. Usted no fuma, quizás. Pero tiene el vicio cuando el olor está fumando, siente el olor. Y no amanecía. Amén. Amén. Entiéndame. Pero tiene que haber una boda. Sí, Señor. Amén. Amén. Tiene que haber un amén. 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 Y mi batalla va a terminar. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y usted se mantiene creyendo, 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 creyendo. Sí, Señor. Amén. Dirá mi hermano Pino. Me desenfreno. Pero no sabe que hay un Dios que nos está mirando. Y ahí en Coyahuasi, Él tiene que estar, Señor. Hágame ser un creyente. Y quizás de repente uno de sus compañeros salió con un chiste sucio y sin querer se agarró a reír. Oh, Señor, saca esto. Amén. Porque yo no nací para reírme de los chistes sucios. ¿No creen? Porque no quiero deslizarme. No quiero quedarme en tu palabra. No sé si lo ha hecho, hermano, pero no importa. Amén. Esa es la clave. Que Dios nos ayuda a todos. Tenemos que mantenernos la promesa, mantenerla. Señor, yo creo tu palabra. Camine, camine, regando, alabando. Una mente no puede ser tan fuerte como mantener la promesa viva. Amén. Por eso mi hermano dice que ¿qué verso iba? 105. Miren, Israel, miren, venía una plaga de muerte por todo Egipto. Y Dios hizo una provisión. Él hizo un refugio para ellos. Y Él dijo: tiene un cordero e inmólelo. Y ponga la sangre en el dintel y en la puerta. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Egipto se rió de eso. Pero era la manera provista por Dios contra la muerte. Amén. Y ahora, cuando esos grandes o esas oscuras de la muerte descendieron a la ciudad, y ciudad tras ciudad por todo Egipto, y la muerte comenzó a entrar en cada casa, y los gritos saliendo, yo puedo ver a Israel tan relajado. Dejando escapar la presión.
cuando estuvo en tu población, ves que a tu vecino le roban al otro. No es para que tú te pongas nervioso. No, Señor. Es para que le des gracias a Dios. ¿Lo cree? Pero la gente no se da cuenta que lo que piensa, el temor trae al diablo a la escena. Sí, Señor, amén. Cuando debemos mantenernos siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias, hasta aquí nos has cuidado tú, Señor. Tú eres nuestro mejor cuidador. Se me quedó la puerta abierta de la casa, me quedaron las llaves y aquí estoy en reunión. ¿Y quién te cuidó? Dios. Tenemos que siempre darle la gloria, estar contento, estar agradecido. No desconfiando. No permitir que la duda entre. No permitir que un demonio nos bloquee. No permitir que un demonio nos ponga nervioso y ya sentimos un gato y ya pensamos que es persona. Amén. ¿Cuánto lo creen? Mantenga viva la promesa. Lo creo, Señor. Tú prometiste que tú me ibas a cuidar, que me ibas a proteger. Y aquí estamos, Señor. No deis lugar al diablo. Resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Dele gracias. Amén. Yo mismo veo, mi esposa lo ve. Ahí al vecino le han robado. Al otro le han robado. ¿Y por qué a ti no te han robado? Amén. Yo no tengo ninguna ventana con reja ni con, con puro vidrio, mi hermano. Amén. Pero Dios es el que cuida. Aquí estamos. No deis lugar a Dios. Resistida. Cada hermano y hermana aquí presente tiene que tener esa resistencia. El diablo quiere bloquearnos. El diablo quiere meternos miedo. El diablo quiere asustarnos. El diablo quiere bloquearnos para que le alabemos. Y cuando usted le alaba, cuando usted tiene miedo. Y cuando usted tiene miedo, él crece y usted se acuerda. Riegue, riegue, riegue la promesa. Alabe. Señor, yo sé que hoy día no lo hiciste, pero creo que en cualquier momento lo vas a hacer. Yo estuve 4 años orando, mi hermano, por ese espíritu de concupiscencia en los ojos. Pero Señor, ahí estaba orando, nunca le dije a mi esposa nada. Y hasta que un día, gloria a tu nombre. Y es verdad, uno mira y se repite. Gracias, Señor. Dios es real. ¿Acaso Dios no podía me lo cambiar en un segundo? Sí, sí, mi hermano. Pero me dio 4 años. Pero yo le digo, no importa que pasen 10, Dios lo va a hacer. Es todo que usted se mantenga creyendo. Lo imposible, cantémoslo, mi hermano. Lo imposible para Dios no lo hay. Si no me entusiasmas leyendo más, mi hermano. Amén. Démosle un aplauso a él, mi hermano. Amén. ¿Está contento, mi hermano? Amén. Alábele, le hace las manos. Dele gracias. Dios tiene toda la gloria.
Señor Jesús, perdona nuestras debilidades, perdona nuestras flaquezas, guíanos que podamos creer, vivir dentro de esa torre fuerte y dejar escapar toda presión que nos gobierna. Señor, te amamos, te bendecimos. Estamos aquí, Padre, para darte gracia. Estamos aquí, Señor, para honrarte. Estamos aquí para bendecir tu nombre. Estamos aquí para glorificar tu nombre. Señor, recibe tu pueblo en tus manos. Recibe la lectura esta tarde de este mensaje, dejando escapar la presión. Y ayúdanos, Señor. Danos fuerza. Danos tu dirección, Padre. Gracias, Padre. Dele gracias, mi hermano. Dele gracias. Aleluya. Alábele. Saque todo lo negativo que lo rodea. Adore a Él. Gloria. Si puedes ir tocando, confía en Él. Confía en Él. Aleluya. 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 Que Dios nos limpie, mi hermano. Que Dios derrame más de tu Espíritu Santo sobre mí. Y que tenga más confianza que la que tenía hace un momento atrás. Aleluya. Que yo pueda rendirme a ti, Señor. Y confiar plenamente en ti, Señor. Que aunque de este lado vea todo negativo, pero mirarte a ti, Señor, para que todo sea positivo, Padre. Aleluya. Confía en Él.
estoy confiando. Contento y agradecido. Guía a tu pueblo, guíanos nosotros. Porque queremos más confiar en ti, Señor. Queremos, Señor, que saque lo negativo de nosotros. Y transfórmalo, eso negativo, en algo positivo, Señor. Perdónanos, Señor. Danos tu gracia, danos tu amor, Padre, que al salir por estas puertas no iremos más contentos que cuando llegamos, no iremos más agradecidos que cuando llegamos, porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, tú siempre has estado cuidándonos. Señor, permite que yo pueda verlo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Cada hermano y cada hermana le da gracias a Él. Salude el hermano, la hermana. Y podemos irnos retirando, mi hermano. Seguimos cantándote. Yo estoy confiando. Gracias. Señor,
Señor.